¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que tengo antes viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silomar y el día de hoy vamos a platicar acerca de perfumes que son unas joyas de catálogo, tristemente descatalogados. Muy bien, chicas, para dar inicio les comento el tono del labial, que no sé cuál es. Es el Hydra Bomb en el tono Amber. Este es un tonito de labial totalmente transferible de la línea... Seplay de Saison, pero son hidratantes. Ya tienen reseña en el canal de estos súper buenos, súper buenos. Ya saben que cada determinado tiempo nosotros tenemos colaboración con mis bonitas, divinas, hermosas y maravillosas compañeritas. Liz del canal Mundo Beauty, Sara y Unboxing y más. Y Rox Hernández de Un Perfume y una Historia. Vamos a platicar el día de hoy de joyas de catálogo. Tristemente descatalogadas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso las marcas? Vamos a empezar con... Uno que está probable a descatalogarse, que es. Hay muchos rumores y dicen que sí, sí, ya no va a haber. Y últimas veces en catálogo y demás. Mi divino y hermoso Wink de Abo. Este es un perfumito que la verdad es súper fresco. Es, me encanta. No tiene una gran duración. Es como que pomelito. Ay, es tan rico. Para las épocas de calor, este perfume es delicioso. Te lo pones literal, te lo esperas. O te las y huele deliciosísimo para el calor y demás, para el veranito. Es un perfume tan lindo, es un clásico de abón, pero dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena. Lo repite, claro. Dicen que al llegar Natura, creo que Natura compró abón o algo por el estilo, pues está sacando perfumes y entre ellos está este, entre otros más que hay rumores de que van a salir del catálogo. Y dices, ¿por qué hacen esas cosas? Bueno, vamos a irnos. Así super random, saco una pequeña selección de perfumitos que tengo. Vamos a platicar de el CF Cocktail Party Cosmo de Fuller. Este es un perfumito un tanto eh, nota de... Ay, ay, qué rico. Este perfumito es literal, tiene una notita ahí alcolosita, no recuerdo ahorita cuál, pero les voy a buscar las notas y se las pongo en la edición. Huele delicioso, súper fresco, súper rico. Son notas únicas, o sea, literal que son notas que casi no encuentras y dices que, que delicia, porque lo descatalogan. Es, tiene un hermanito, es uno verdecito, tiene un hermanito y huelen delicioso. Y yo no entiendo por qué. Cuéntame si tú lo conoces: cóctel Pari Cosmo de CF Color Foam de Fuller. Ya casi no sale ya casi no, sale. creo que hace dos años fue la última vez que salió, si sí, no estoy mal, bueno vamos a platicar igual de otro más que este fuller <coughs> fíjense que hay varios de fuller por ahí me faltó uno. te lo voy a buscar eh, eternal relations que este es de fuller super antiquísimo esto me lo regaló lisa Andrade en el intercambio que hicimos el año pasado es un perfume tan rico, un tanto cítrico delicioso. Es, es muy muy buen perfume y la verdad es que dices, bueno, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué los descatalogan si son tan buenos perfumes? ¿Por qué no les dan la oportunidad de que se muevan más en el catálogo? Y pues los podamos disfrutar un poco más. Siguiendo con la misma línea, hay uno que es súper emblemático. Y que ha habido personas que me dicen, oye, yo lo quiero, lo, lo he intentado conseguir en Mercado Libre, lo he intentado conseguir en, en otros lugares y no hay. Y yo así de sí, yo lo tengo, pero no lo voy a dar. Ah, de hecho, ni siquiera yo lo quiero usar. Bueno. Fuller Glamour que es el, eh, pues bueno que es como que el dupe o pudiéramos decir que es el que sacó de Thalía este no no recuerdo si es el de Talía no el de Talía es otro que había sacado con Fuller y este fue como que la versión cuando creo que, que ya Talía no iba a trabajar con Fuller sacan este eh, es el Fuller Glamour huele deliciosísimo es un perfumito que me recuerda mucho les decía en la reseña de hace un tiempo porque tiene un tiempísimo que hice esta reseña ay qué rico Huele bien bien rico este perfumito. No nos vamos a ir a notas porque si no, no vamos a terminar. Este es un perfumito que algunos lo han de conocer. Vean, se parece al Paco Rabam, el envase. Ay. Es atalcadito, es rico. Es, es muy, muy rico este perfume. Y casi no lo uso, de hecho ni lo quiero usar porque no ha vuelto a salir. Literal no ha vuelto a salir. Lo compré, ya ni me acuerdo en qué. Creo que lo compré en. Um, no fue en Más, fue en el outlet, si no estoy mal. Y no ha vuelto a salir, no ha vuelto a salir. Créanme que apenas vuelva a salir, si es que llega a salir, porque creo que ya no tienen, lo pediría. Y si no, yo no sé qué voy a hacer con él, porque no me lo quiero acabar, porque se me hace tan lindo. Ay, tan lindo perfume. Pero, pues bueno, así son. Hay otro más, que este sí me lo estoy acabando, porque dije, sí, me lo quiero acabar, porque estoy segura que probablemente pueda salir o que yo lo pueda conseguir en algún punto. Y justamente ayer que tuvo una reunión, lo usé. Prince Morado de Saison, Este es un perfume clásico hasta cierto punto, pero elegante. Es de esos clásicos que dices, ay, qué rico, Tiene una super fijación muy, muy buena. Este pedacito de perfume, porque es un pedacito de perfume, tiene una fijación tan buena. Les digo que yo ayer me fui a una reunión. Y olía delicioso, riquísimo. Me lo volví a atomizar. Uh, 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 no, no, no. Y vean hasta dónde ya lo tengo. Lo tengo en Project Pan actualmente. Y muy probablemente yo me lo vaya a acabar. Huele deliciosísimo. O sea, es un perfume bastante clásico. A lo mejor es muy distinto al otro, al Prince Verde. Que de hecho ya casi ni lo veo en catálogo. O no me he fijado. Este creo que en, 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 en Latinoamérica, hombre, no sé, en México... No hay, en otros países sí hay el Prince Morado, pero yo no entiendo por qué Velcro hace eso. Es tan buen perfume y aquí en México ya lo descatalogaron y es un poquito complejo conseguirlo, pero huele deliciosísimo, deliciosísimo, vale bastante la pena. Y este sí, pues yo, yo creo que ya me lo voy a acabar, lo tengo, les repito, en Project Pan. y sí me lo voy a acabar porque me encanta y sé que sí es probable que, que yo lo vuelva a conseguir. Por aquí tengo este que es el Sexy Gold de Essica, que igual es delicioso, es un perfume igual fuerte, potente. Este lo, me lo regaló mi amiguita eh, Saraí, un boxing y más, igual en un intercambio, deliciosísimo. La vean la botella, está divino, pero también descatalogado, tristemente. Ahora aquí tengo otro que ya sé, va a ser como que, ay, van a decir, ay, no, ¿por qué? Bueno, Delicia Brulé de Arabella. Este es un chocoflan delicioso. Es un flanecito delicioso. Es igual bastante asediado como este. Ha habido gente que me deja comentarios. Yo lo, lo quiero, no lo encuentro, yo lo quiero. Salen atractivas oportunidades. Igual hace como año y medio salió. Sale también. Salen atractivas oportunidades. Salió creo que en zona de remate. Es deliciosísimo, o sea, es de los pocos. Ya a mí no me gusta la línea Muffin o esta línea de Arabella. Y este me encanta, es un flanecito delicioso. Y casi no hay. Este es Gourmand, Gourmand, Gourmand totalmente, pero tristemente descatalogado. O sea, yo no sé por qué hacen eso. Deje para lo último uno que es igual bastante pedido o buscado que es Amor de mis amores by Margarita La Rosa, la, la rosa, la diosa de la cumbia, Margarita la diosa de la cumbia, es un perfume tan bonito, es un perfume, la verdad que a mí me gustó y me sorprendió, eh, ah, huele bien rico, es un perfume elegante, es un perfume fresco. Es un perfume táctico e igual tarda mucho en salir. De hecho, yo no lo adquirí en catálogo. Este, yo recuerdo que, que había escuchado hablar de él, que, que, la, que Margarita, la diosa de la cumbia, había sacado un perfume con Fuller. Yo decía, qué padre, porque a mí me gusta su música y así y demás. Y me decían, es que sí sale, es que sale, pero sale muy poquito. Es que sale una vez al año, sale en agosto. No, 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 no salió, no salió. O sea, yo la esperé y no salió. Y de repente, ya saben, en los grupos de Facebook vi que alguien. Pública... Eh, Perfumes Fuller... Y aparece... Y aparece y le dije... Oye... Le dije... Ese es un descatalogado... Yo lo quiero... Y me lo vendieron... Creo que en 80 pesos... Literal en 80 pesos... No sé cuánto cueste... Pero yo estoy fascinada... Y es de esos perfumitos... Que chispa... Lo pienso para usarlo... Lo pienso para usarlo... Luego digo... Pues, si los voy a tener en mi colección... Pero si no voy a volver a sentir ese aroma... Ay... No lo sé... Pero... Cuéntame... ¿Qué opinas? ¿Tú qué haces? ¿O qué harías... Si tienes un perfume así... Asediado... Un perfume que es descatalogado, que solamente, es... solo tienes uno, tú querías, cuéntame qué harías, los usas, no los usarías, te los acabarías, guardarías la botella, ¿O qué, qué, ¿qué harías con él? Y pues bueno, hasta aquí estos productos o perfumes descatalogados que son unas joyitas de catálogo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso las marcas? Les dejo en la cajita de, de información los links para que vayan a ver a mis bonitas, preciosas, divinas y maravillosas compañeras. Y yo también quiero saber qué reliquias tienen. Qué joyitas de catálogo descatalogado tienen por ahí. Nos vemos en la próxima y voy y adiós.